Vamos a empezar este proyecto de esta rosa. Sí, acá me falta su hoja. Al final voy a hacer la hoja con ustedes. Todo este proyecto es muy sencillo y muy fácil, en la cual son cuatro pétalos que hice, ¿sí? Y se enrosca en palitos que lo llaman acá en Perú anticuchos, para palitos de anticuchos. Solamente yo he comprado ese tipo de palitos y en acá le he envuelto para su talla, ¿sí? Y eso también de acá se hace aparte, y los pétalos. Y luego se pega con silicona caliente, que es una pistola especial para poder pegarlo. Y así no se sale. Entonces, esta flor está muy sencilla y fácil de hacer. Lo vamos a trabajar para que puedan regalar también a alguien muy especial en estas fechas de feliz de la amistad y del amor. ¿Sí? Aquí está. Entonces, yo hice ya varios. Tengo como unos 10. Entonces vamos a empezar con el color rojo, que van a ser los pétalos. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos, yo lo que voy a utilizar es una aguja de 4. ¿Sí? Se está borrando, entonces no se nota mucho. Y la lana me recomienda que es para el palitos número 5. ¿Sí? Para el número 5. Pero yo voy a utilizar el número 4. Es un color rojo, ustedes pueden ver qué tipo de color rojo es. Si notan también la diferencia, acá es un poquito más claro que este de aquí. Y ustedes pueden ver qué color de rojo utilizar, porque hay diferentes colores de rojo. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a hacer los pétalos. El primer pétalo que vamos a hacer se repite en los 3 pétalos, ¿sí? O cuántos pétalos queramos hacer. Yo lo voy a hacer ahí, como ustedes ven que es en gruesito. Y si también lo quieren hacer en delgado, no hay problema. Haciéndolo en delgadito también pueden hacer mucho más pétalos y ustedes acomodar, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es hacer un anillo mágico que agarramos aquí con el dedo y damos una vuelta a nuestro dedo aquí, ¿sí? Ahí. Y metemos la aguja de crochet y jalamos. Entonces lo que hacemos es hacer como una cadena para que ahí se quede nuestro tejido y ya tenemos nuestro anillo mágico. Y lo que vamos a hacer es que en este anillo mágico vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y 5. Entonces vamos a cerrar. Y vamos a empezar a trabajar vuelta por vuelta. Esta es la primera. Y hemos hecho 5 puntos bajos en nuestro anillo. Y jalan para cerrar. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer 5 aumentos. Nos vamos al primer punto que hemos hecho. Ahí. Yo voy a ir ocultando esto de aquí, entonces, y hacemos un aumento que es 2 puntos en un mismo punto. Y ahí ya tengo 2, un aumento ya tengo, pongo el marcador. Entonces vamos al siguiente y hacemos otra vez que es 2 puntos en un mismo punto, ¿sí? Y luego repetimos. Cinco aumentos en total en toda la vuelta. Y al final de la vuelta vamos a tener 10 puntos bajos. Ahora vamos a sacar el marcador. Y vamos a hacer un punto. Ponen el marcador y un aumento. Que es 2 puntos en un mismo punto. Y repetimos un punto y un aumento. Y esto vamos a repetir 5 veces
hasta el final, que es un punto y un aumento por toda la vuelta. Y vamos a terminar con 15 puntos bajos. Ya terminé la tercera vuelta. Ahora vamos para la cuarta. Y vamos a terminar con 15 puntos bajos. Y ahora en la cuarta vamos a hacer un punto. Vamos a hacer el marcador. Dos puntos y un aumento. Que es dos puntos en un mismo punto. Entonces repetimos, un punto, dos puntos y un aumento. Y esto se repite por toda la vuelta. Ya terminé de hacer la vuelta 4 y vamos a terminar con 20 puntos bajos. Y ahora vamos para la vuelta 5. La vuelta número 5, que vamos a hacer lo siguiente, que hacemos un punto, ponemos el marcador, 2, 3 y un aumento, que es dos puntos en un mismo punto. Entonces repetimos, 1, 2 y 3. Y un aumento. Y esto repetimos por toda la vuelta hasta el final. Ya terminé de hacer la vuelta número 5. ¿Sí? Y vamos a terminar con 25 puntos bajos. Ahora sacamos el marcador y vamos para la vuelta número 6. Que vamos a hacer un punto. Un punto, ahí tenemos ya, 2, 3, 4 y un aumento, que es dos puntos en un mismo punto. Entonces, repetimos, 1, 2, 3 y 4 y un aumento, que es dos puntos en un mismo punto. Entonces repetimos esto por toda la vuelta. Ya terminé de hacer la vuelta número 6 y vamos a tener 30 puntos bajos. Sí, y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sacar el marcador y vamos a ir para la vuelta número 7. Y vamos a hacer lo siguiente, que es un punto. Ponemos el marcador. Y vamos a hacer hasta 11 puntos bajos. Es el primero. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10 y 11. 11 puntos bajos. Y lo que vamos a hacer ahora son medios puntos altos, ¿sí? Que es hacer una lazada y meter aquí. Sacamos. Y vamos a tener 3 en la aguja, como si vamos a hacer un punto alto, pero vamos a pasar por los 3 haciendo una lazada. Eso es un medio punto alto. Y aquí vamos a hacer un aumento, que sería hacer uno más. Entonces hacemos una lazada y hacemos otro medio punto alto en aquí, en el mismo lugar donde hemos hecho. Es un aumento de medio puntos altos. Ahí, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente, hacemos ahora un medio punto alto al siguiente, ahí tenemos uno, hacemos ahora otro medio punto alto, pero en el siguiente también,
Hemos empezado medio punto altos con un aumento, luego medio punto alto normal y luego medio punto alto también normal sin hacer ni aumento. Y ahora vamos a hacer un aumento de medio puntos altos. Entonces hacemos una lazada, metemos, jalamos, más uno y otra vez metemos en el mismo lugar, que es un aumento. Y ahí ya hemos hecho lo que son dos. Y vamos a repetir otra vez, pero acá sin hacer aumento, hacemos un medio punto alto normal. Uno, y luego vamos al siguiente también, otro más. Y dos. Y ahora vamos a hacer un aumento de medio punto alto, ¿sí? Que es dos medio punto alto en un mismo punto. Y así. Entonces acá hemos hecho medio punto alto de aumento. Luego medio punto alto en un mismo punto, luego otro medio punto alto en mismo punto, luego un aumento de medio punto alto y luego dos puntos normales de medio punto alto y luego un aumento de medio punto alto. Entonces, ahora vamos a trabajar en acá total nos tiene que quedar 12 puntos bajos y vamos a trabajar los 12 puntos bajos normal, que sería así. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahí tenemos, ¿sí? Hemos acabado, que hemos empezado con 11 puntos bajos y luego hemos hecho los medios puntos altos y acá hemos terminado con 12 puntos bajos. Ahora terminamos de hacer esta vuelta, que estamos en la vuelta número 7, hemos terminado, ¿sí? Ahora les voy a contar si no los puntos cuántos son. Acá hemos tenido 11 hasta aquí y luego 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33. Entonces en total hemos tenido 33 puntos bajos en esta vuelta. Pero como les digo que hemos empezado con 11 puntos bajos y acá se termina con 12. Sí, en los dos lados van los aumentos y en uno también en el medio va un aumento de medio puntos altos acá en el medio. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar el marcador otra vez y vamos a hacer ahora 12 puntos bajos. El primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12 puntos bajos. Y lo que vamos a hacer ahora es puro puntos altos y vamos a hacer 9 aumentos de puntos altos, ¿sí? 9 aumentos de puntos altos significa hacer 2 puntos altos en un mismo punto. Entonces metemos, vamos a tener 3 y ya no vamos a pasar los 3 como hemos hecho en el medio punto alto, sino vamos a pasar por 2. Luego hacemos otra lazada y pasamos por 2. Luego hacemos una lazada y metemos en el mismo punto donde hemos metido el punto alto. Jalamos, vamos a tener los 3, hacemos una lazada, pasamos por 2. Luego otra lazada y pasamos por 2. Y esto vamos a hacer 9 veces. 9 aumentos de puntos altos. ¿Sí? Ahí es primero. Segundo. Tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo,
octavo y noveno. ¿Sí? Ahí están los 9 aumentos de puntos altos. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer con puntos bajos nada más, que vamos a tener que tener 12 puntos bajos. Ahí va 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y terminamos con el último que es 12. ¿Sí? Y ya terminamos nuestro pétalo. Vamos a sacar el marcador y voy a ir en este punto para hacer un punto deslizado. Y yo lo que hago solamente es cortar aquí chiquitito porque al final esto se va a ocultar. Ahí. Y ya tenemos nuestro primer pétalo hecho. Y esto, como les dije, cuántos pétalos ustedes quieren hacerlo, pero yo lo voy a hacer de 4. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, voy a hacer yo 4 en total. Y ahí están los pétalos. Y esto vamos a poner en lo que son el palito. También si quieren utilizar otros palitos, también lo pueden utilizar. Y esto se va a ir pegando. Cuántos pétalos queramos, lo van a hacer. Y vamos a hacer ahora lo que es el tallo. Voy a hacer 3 más. Ya terminé de hacer los 4 pétalos. Ahí pueden ver. Sí, los 4. Y esto vamos a dejar a un lado. Y lo que vamos a hacer ahora es de parte de la flor de aquí. ¿Sí? Y aquí están los palitos. Les muestro. Estos son los palitos que les digo. Y esto se mete por acá en medio. Y esto se pone pétalo por pétalo. ¿Sí? Ya, lo que vamos a hacer ahora es agarrar el color verde. Hacemos un anillo mágico. En la cual vamos a hacer 5 puntos bajos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces esto vamos a cerrar, no todo, porque vamos a meter el palito, pero de igual manera también si lo pueden cerrar normal, también va a ingresar esto. Pero como les digo, el palito vamos a meter, ¿sí? Así va a ingresar. Y normal, como también tiene su punta, normal ingresa, pero si ustedes quieren dejarlo, normal también lo deja. Como les digo, no muy ajustado, pero sí yo lo ajusto no tanto. Ya, así tenemos 5 puntos y ahora en la segunda vuelta vamos a hacer 5 aumentos. Uno, dos, pongo el marcador. Tres, cuatro y así, que es 2 puntos en un mismo punto, ¿sí? 5 aumentos, que en total vamos a terminar con 10 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta número 3, que vamos a hacer un punto, ponemos el marcador y un aumento. ¿Sí? Un punto y un aumento. Y así por toda la vuelta. Ya terminé la vuelta 3 y voy a terminar con 15 puntos bajos. ¿Sí? Ahora la vuelta 4, 5 y 6 vamos a hacer un punto en cada punto, que es 15 puntos bajos. Entonces un punto en cada punto vamos a hacer desde la 4 hasta la vuelta 6. ¿Sí? Y hacemos punto en cada punto. Aquí como pueden ver, ya hice las 6 vueltas, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer ahora las hojitas que sobresalen. ¿Sí? Aquí está el marcador. Y lo que vamos a hacer ahora es
un punto. Y si quieren ponen el marcado para que no se pierda. O si no, también pueden hacer un punto deslizado y empezar con una cadena de elevación, porque esto vamos a hacer separado. Entonces, un punto, luego un aumento, que esos puntos en un mismo punto, y luego un punto. ¿Sí? Y ahí vamos a tener 4. Vamos a dar la vuelta y vamos a hacer acá una cadena de elevación. Y hacemos un aumento, que es 2 puntos en un mismo punto, luego un punto, un aumento y un punto. ¿Dónde está el marcador? ¿Sí? Es la segunda. Luego hacemos una cadena de elevación, damos vuelta y ahí vamos a tener 6. Entonces trabajamos los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces hacemos una cadena de elevación, volteamos y repetimos otra vez los 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí, ahora hacemos una cadena de elevación, volteamos y vamos a hacer una disminución, que en aquí ya no vamos a tejer puntos, sino en aquí. ¿Sí? Una disminución. Ahí hemos hecho una disminución y entonces contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos una cadena de elevación, volteamos y igual vamos a hacer acá otra disminución. Entonces aquí ya no tejemos sino al siguiente. Y ahí hemos hecho la disminución. Entonces contamos 1, 2, 3 y 4. Luego hacemos una cadena de elevación, volteamos y igual vamos a hacer una disminución. Acá no tejemos sino al siguiente. Y ahí hemos hecho nuestra disminución. Entonces hay 1, 2 y 3. ¿Sí? Hacemos una cadena, volteamos y hacemos ahora otra disminución. Acá no tejemos sino al siguiente. Entonces ahí ya hemos hecho nuestra disminución. Un punto y luego otro. 2. Hacemos una cadena, volteamos y acá no vamos a hacer una disminución. Vamos a tejer los 2 puntos, 1 y 2 que hay. Y luego hacemos una cadena más, volteamos. ¿Sí? Y ahora sí vamos a hacer acá una disminución. Acá no vamos a meter, sino acá al siguiente. Que nos va a quedar solo un puntito. Ya en ahí vamos a hacer una cadena más. Para cortar más o menos chiquito nada más. Cortamos. Y esto de acá ya lo terminamos. Y esto se repite en todo. En total nos van a salir 5, por eso son 15. Y agarramos lo que son 3 puntos nada más. 1, empezamos con un punto, un aumento y un punto. Entonces son 3 en total que agarramos. Y son 15 en total, entonces saldría 5. 5 de estos. Acá hay 1 y esto se repite. Es repetitivo nada más. ¿Sí? Y eso de acá también, si ustedes quieren dejarlo, lo pueden dejar, no hay problema. Y si no, también se agarra una aguja. Agarramos la aguja. Y lo meten por acá, el medito de acá. ¿Sí? Para que no se anote el hilo. Y si yo lo he ocultado, le he ocultado esto de aquí, porque no me gusta. Entonces, ustedes meten, lo jalan y lo ocultan. ¿Sí? También he hecho de color blanquito, que ahorita les voy a mostrar. A ver, aquí está. Color blanquito. Sí. ¿Ven? Y esto, como les digo, sale 5. ¿Sí? Ya. Y lo que les voy a explicar también es para que lo puedan pegar. Esto de acá lo ocultan. Y con una silicona caliente, ustedes ven la forma en que pueden buscar. Este es el pétalo de inicio.
y luego le enrollan así. Cuestión de que cuando le enrollan va a salir de esta manera. El primero, luego el segundo, lo van formando, que es una flor así. Luego el tercero, así. Y el último, que es el cuarto. Por lo menos que va aquí. Y así. ¿Ves? Sí, y ahí se forma nuestra flor. Y si ustedes lo hacen con más pétalos, también no va a haber ningún problema. Se va a formar la flor. Y si lo hacen también de chiquito, de lana delgado, también normal sale bonito. ¿Sí? Y también el mismo palito lo pueden utilizar. También no hay ningún problema. Estoy utilizando estos palitos que son para anticucho. Lo que venden es de maderita. ¿Sí? Entonces así ustedes lo pueden utilizar también. Y esto después se incrusta esto de acá. Después de haber pegado la flor, esto ustedes meten. ¿Sí? Así. Lo ingresan. Como acá va a estar la flor, lo ingresan. Y lo pegan muy bien. Primero acá meten bastante siliconita y lo pegan. Cuestión que cuando ustedes lo van a pegar, porque acá ya está pegado, lo pegan y lo ajustan bien para que se pegue. Ahí. ¿Sí? De ahí lo aplazan muy bien y se pega. Y luego en acá yo lo que hice solamente es en el medito poner. Por eso si se dan cuenta en los costados está libre. Entonces yo solamente el medito hasta el medio lo pegué y lo aplasté. Lo aplasté. Y si ustedes ven, tratan de abrir así un poquito para que se pueda ver más abiertito la flor. Ya. ¿Sí? Y ahora el pétalo, la hoja es casi lo mismo que se repite, lo mismo que se hace. Solamente que al inicio se hace con dos puntos nada más. ¿Sí? O si no, también así con los tres puntos. Y esto nada más se pega así. Es lo mismo. Pero si también tienen otra manera de hacer una hoja, también lo pueden hacer. Hay otra manera que ahorita les voy a enseñar. Aquí tengo una hoja que hice, ¿sí? Aquí les muestro. Y esta hoja, como les digo, se pega acá. Y ya está. Ahí. Yo solamente hago una. Y si ustedes quieren hacer dos hojas, también no hay ningún problema. Pero ahí, como les muestro, yo le echo una hoja. Y también con la silicona caliente, nada más así lo pegan y ya está. Y yo lo que hice también del hilo es que en aquí puse un poquito de silicona caliente. Esto lo aseguré muy bien así. Y luego empecé a enroscar. Y esto se va enroscando así. Yo girando lo voy haciendo. Y tratar también que no haya espacios vacíos. Y hasta el final, y al final también la puntita, lo pongo silicona caliente. Entonces, todo es con silicona caliente nada más. Al menos que ustedes quieran hacer cosidas, también no hay problema, como quieran hacerlo. ¿Sí? Entonces, esta es una flor muy fácil de hacer, muy sencilla. Y acá les voy a enseñar una de las hojas. ¿Sí? Y como les digo, si no, también lo pueden hacer como esta. No hay ningún problema. Acá si ven también está ocultado el hilo de aquí está ocultado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar esta hojita. Vamos a hacer un nudo deslizado. Y vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a hacer una cadena para hacer un punto bajo. ¿Sí? Y esta cadena la vamos a dejar. Vamos a ir al segundo y vamos a hacer un punto bajo. Luego vamos al siguiente. Otro punto bajo. Tenemos dos. Y ahora vamos a hacer medio puntos altos, que son dos también. Hacemos medio puntos altos. Ahí. Uno, lazada, metemos al siguiente, pasamos por los tres, que son dos, luego hacemos una lazada, un punto alto, ahora punto alto, ahora vamos al siguiente, también hacemos otro punto alto,
Y ahora vamos a hacer un doble punto alto, que es doble lazada. Metemos aquí el siguiente, jalamos y pasamos por dos y por dos. ¿Sí? Y ese es el único doble punto alto que hacemos. Luego hacemos un punto alto, vamos al siguiente y hacemos un punto alto. Ahí. Luego un medio punto alto acá, que se pasa por los tres, y luego un punto bajo. ¿Sí? Y ahí tenemos la mitad de nuestra hoja. Y en este punto bajo que hemos hecho, vamos a hacer dos más. Uno y dos. Ahí. ¿Sí? Y si quieren también este hilo lo ocultan, yo lo voy a ir ocultando, porque acá vamos a hacer como un espejo. Sí, y hemos hecho acá un punto, entonces acá hacemos un medio punto, vamos al siguiente, hacemos un medio punto alto, agarramos tres y jalamos ahí, luego ahora un punto alto, como les digo es un espejo nada más, ahora un doble punto alto aquí. Pasamos por dos y por dos. Y ahora hacemos dos puntos altos. Uno. Y dos. Luego, medio punto altos, también que son dos aquí. Pasamos por los tres. Uno. Y dos. Y ahora dos puntos bajos. Uno y dos. Okay. Entonces en acá, en este punto de acá, voy a hacer un punto deslizado. Y voy a hacer una cadena extra más, en la cual voy a cortar una parte pequeña nada más. Y jalamos. Y este hilo también se oculta por el medio. Y esta. Y así se tiene las hojitas también, y como les digo también lo pueden hacer así, y también por acá por el medio, si ustedes desean, pueden hacer como cadenas para que se mire así. Mira, ahorita les voy a enseñar un ratito. Ya vamos a hacer así, les voy a enseñar para si ustedes quieren hacerlo de esa manera. Entonces de acá, de la parte de adelante, ustedes jalan así, y nos vamos acá al siguiente, y lo que van a hacer es jalar de atrás para adelante, pero como un punto deslizado, ¿sí? Y luego jalamos otra vez en el medito, ahí, de atrás para adelante, como un punto deslizado. Ahí, punto deslizado hasta arriba. Sí, mira, y ustedes si notan la diferencia, es muy diferente al de este. ¿Sí? Si les gusta hacerlo así, también lo pueden hacer. Y es como haciendo puro puntos deslizados nada más, y ahí se fija muy bien, y acá también. ¿Sí? Pero si quieren dejarlo así, también lo dejo, no hay ningún problema. Sí, y estas son diferentes formas de hacer, como te les dije, también así lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, gracias por ver el video, no se olviden suscribirse, denle like y activar las campanitas de notificaciones cada vez que yo subo un video, YouTube los va a notificar. Ya. También decirles un versículo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28, 29. Gracias por todo. No se olviden dejar su like y compartir. Gracias.
Que tengan un lindo día y que Dios los bendiga.